Hola, estamos en Mafiosos TV porque se ha cometido un nuevo asesinato. El asesinato de don José Patricio de la Pata. Demasiado triste para mis ojos. Bueno, no pasa nada. Tenemos aquí al testigo número 5. Por el culo te la hinco. Es Susana Patricia de la Colmena, la mujer del jardinero. Y el jardinero también ha sido asesinado. Así que, florcillas, os quedaréis un tiempo sin regalos porque el aspersor está roto. Por favor, aquí tenemos a esta señora, que es muy importante en nuestras vidas y que va a confesarnos el gran secreto que tiene la agricultura y todo. Todo relacionado con la muerte de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ha muerto. Hola, Josefa, Patricia de la Colmena. No me llamo Josefa. Me llamo Floricienta. Bueno, no importa cómo te llames, solo importa que eres una zorra y te gusta mucho. Te gustan mucho las cabras. Me ponen tantísimas cabras yo. Acérquese más, que no sale aquí. Es pantalla plana, pero tan plana. Tan plana como Ana. Vamos a echarnos para atrás porque si no nos salimos a huevos. Bueno, perfecto. Usted ha visto todo el asesinato, ¿verdad? Sí, el asesinato ha sido algo tremendamente triste. La culpa la tiene esto. Ese es el arma homicida, pequeña. Es el arma homicida. Y está en exclusiva en nuestro programa de mafiosos. ¡Para de romper la cámara! Esta es el arma homicida. Como pueden ver, han gastado la bala. Yo vi cómo Y han usado lubricante para quitarla. anuncios de Durex Play. Pues yo he visto todo lo que ha pasado. Ha sido muy realmente triste. Apareció un encapuchado con la polla de fuera y sucedió lo peor. Se ha penetrado. A mí sí, pero a mi marido también. ¿Con qué la ha penetrado? ¿Con el arma plátano bola? Porque bola es de gordo. No, esto fue cuando intentó escapar. Sí. Resbaló, sí. Como si Ah. fuera. Y resbaló, sí. Bien, perfecto. Tenemos dos armas de homicida. Bueno, el caso es que, ¿qué pinta este pequeño aspersor en todo? Esto no es un aspersor, esto es el orto de mi marido después de la penetración anal que le ha causado la muerte. Un Oh, desgarramiento del ano. perfecto, esto es lo que necesitaba. Por favor, no se meta el ano de la, mi muerto por la mano. Si no, ¿qué pasa? Bueno, por favor, esto es una entrevista seria y aquí lo que queremos es averiguar las cosas que queremos averiguar. Sí. Y las cosas que queremos averiguar son las siguientes. ¿Usted qué coño hacía follándose al cartero debajo de la palmera del señor Patricio Rodríguez de la Concha de la Lola? Pues yo me lo estaba follando. Pues Interesante. sí, porque realmente fue una muerte realmente triste. Y eso no Entonces, tiene que ver. Tú te lo estabas cállate. fallando y no tenía que ver. Estaba vivo, asesina. Es que a ver. Público, cálmense. Por favor, no le tiren bananas. Es que me están tirando cosas. Yo necesito paz. Necesito paz porque. Ay, lloro. I need to drinking. I'm sorry. Ah, sí. Tengo plata. Pues eso que realmente me estaba follando a Patricio debajo de la palmera porque sentía que mi marido me estaba poniendo los cuernos con otra mujer. Muy bien. ¿Y Y cómo se llama esa mujer? es que no lo sé. Pues yo sí que lo sé. ¿Cómo que tú lo sabes? Sí, es una zorra y ¿sabes cómo se llama? Lo veremos en la publicidad. Balones, balones. Vale, ya está. Se llamaba... Es que no lo sé pronunciar.
¿Cómo se pronuncia? María Rosario del Jurado. ¿Y por qué me lo están poniendo en una pantallita? María Rosario, oh Dios santo, esa es mi mejor amiga. Oh, qué puta. Oh, qué puta. No llore, por favor. Lo siento, pero no tenemos chocolate. ¿Quiere chocolate usted? Coma, coma, pequeña. Oye, ¿qué le has dado a la pared? ¿Qué es mi pared, zorra? Bueno, el caso es que te voy a matar como un limonero. Bueno, toma, aquí tienes el arma homicida con la que he matado yo a tu perro. ¿Has matado a mi perro? Sí. ¿Cuándo? ¡Ayer estaba vivo! ¡Ay, no! Sí, lo siento. Iba con mi moto acuática demasiado... ¿Cómo ibas con la moto acuática por los Alpes? No, ¡cerda! De mi pelo o mi peluca. Bueno, no es mi pelo, ¿eh? Mira, es mío. Ah, bueno, me estaba asustando. Vale. Mientras iba yo en los mares de Galicia con la moto acuática, tu perro se me cruzó con un pequeño flotador de Ketty y no pude frenar porque no podía. Lo siento. Así que mi perro también ha muerto. Sí, ha muerto peor que tu marido. Ha muerto aplastado en el agua. Lo siento. Y lo peor es que no te voy a pagar el seguro. Lo siento. ¡No, no! No, no tenía seguro porque es una moto nueva. Y las motos nuevas. Y si some, y si some, y si some, paquete. ¡Oh, oh, oh, oh! No me denuncies, zorra. Te voy a denunciar, te voy a meter un puro por el culo que te vas a cagar, y nunca mejor dicho. Mira, perdona, pero los puros se meten por otro lado, y no por el orto, porque por el orto cogen propiedades del zurullo y ya no saben bien para fumarlos. Bueno, pues... Y sí, Somme. Como íbamos diciendo, mi marido y mi perro han fallecido. Así que está soltera, sin compromisos, sin compromisos. Así que vamos a dejar su teléfono. Después, ahora no. Ahora estamos a otra cosa. ¿Qué tal folla el cartero? El cartero es una pasada. Te ha metido toda la correspondencia, zorra. Me ha metido toda la correspondencia y toda la publicidad. Es todo, me lo ha metido todo. Y te ha metido un típico sobre que te traen para estrenar. Sí. Me ha metido sellos, me ha metido el carrito, si hace falta. Hemos hecho... Te ha metido la mano. También. ¿Y el pie? Sí, todo. ¿Y la rodilla? También. ¿La rodilla también? Sí, todo. ¿Pero cómo te cabe la rodilla? Es que soy muy amplia. Yo también, no. Bueno, pues, ¿y si somé? Pues eso que realmente es una maravilla ese hombre en la cama. Es... ¿Cómo te explico yo? Es bueno. Sí, muy bueno. Bueno, pero pues aquí, no, por favor, cállate. Perdón, por favor, cállate. Sí. Me va a dar un telele. El vídeo, lo siento, pero tenemos que acabar ahora porque me está entrando una ansiedad de comer naranjas oyendo esta música del Padrino, así que hasta otra, compañero. Hasta otra.